Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida a la charla del día de hoy. Passive House, una alternativa para el diseño pasivo eficiente. Con nuestro panelista, el arquitecto Emmanuel Lafayette, gerente de Lafayette Consulting Group, París, Francia. Antes de iniciar con la conferencia, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se evacuarán al finalizar la conferencia por nuestro panelista. Además, la grabación de esta conferencia la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribir. Le doy la palabra al ingeniero Carlos Castro, coordinador de la Comisión de Sostenibilidad del Ambiente, quien presentará a nuestro panelista. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este evento y agradecerle muchísimo la participación también a don Emmanuel, a quien ya pues, he tenido el gusto de conocer ya más o menos durante más de un año. Una muy feliz coincidencia que tuvimos por parte de la Cámara de Comercio de Francia. Y bueno, ahora don Emmanuel está acá brindándonos un poco de esa... de todo ese conocimiento que posee. Don Emmanuel vive en Francia, es arquitecto y es el fundador de Lafayette Consulting Group. Don Emmanuel tiene amplísima experiencia en el campo de la construcción y realmente tiene otra gran parte que es por la cual nos hemos llevado también, creo yo, que es la parte de sostenibilidad, la parte de ambiente, la parte de crear un mejor mundo. Y, y bueno, tenemos varios proyectos ahí en manos. Estamos trabajando con una tesis en la Universidad de Costa Rica, estamos trabajando con otras instituciones, con la municipalidad, nos hemos acercado a municipalidades y a otras instituciones. Y bueno, más bien ahí vamos a dejar abierta la puerta para que nos contacten si ustedes pues, desean, tienen una manera de pensar como la nuestra, ¿verdad? No quiero quitarle más tiempo a Emmanuel, así que todo suyo, Emmanuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Carol, por esta presentación. Soy muy feliz de compartir esta presentación de una pequeña hora. Como he dicho, Carlos, vivo fuera de París y dirigiré una oficina de estudios técnicos, económicos, ecológicos de edificios y soy también formador. Podemos empezar, por favor. Vale. Voy a empezar con esta presentación. Passive House es una alternativa para un diseño eficiente. Sí, en presentación tenemos que poner el punto como en Francia. Es una particularidad que deben todos entender. En Francia, la siguiente diapositiva lo propone una quema. El sector de la construcción en Francia consume 43% de toda la producción nacional de energía. Y hay en el transporte, que son el segundo sector de consumidor de energía, que están 32%, y en estos porcentos no hay, no calculamos el transporte de los materiales de construcciones. Es decir, que los edificios
para oficinas o para casas son muy consumidoras en Francia. Y en el, es muy importante entender estos datos. Y cuando me he dado cuenta de esta situación en los años 2000, decidió actuar. Y voy a presentar el resumen de esta presentación que vamos a hablar y podemos verlo sobre la siguiente diapositiva. Sí, gracias. El primero es la historia y definición de arquitectura pasiva. En segundo, hablaremos de principios técnicos. Y en el tercero punto, hablaremos de un ejemplo que hoy he diseñado y construido, en el cual hablo hoy. Y en el cuarto punto, una adaptación posible de esta historia, de estas experimentaciones en Europa, en Costa Rica. Y una conclusión. Vamos a empezar con la historia y definición. En los años 1973-4, los países de OPEP, que son productores de petróleo, deciden aumentar el precio del petróleo crudo de manera importante. Y ha permitido a algunos científicos actuar. Y los primeros que hemos visto en el mundo, si no me equivoco, es en 1975 en Dinamarca, a donde construyen la primera casa a energía positiva. En 1977 encontramos en la Universidad de Saskatchewan Research Council en Canadá también una casa pasiva, que son las primeras que podemos encontrar en el mundo, que es técnicas arquitectura pasiva muy reciente cuando hablemos de la historia de arquitectura en el mundo. Y hay dos personas en Alemania que son el señor Bo Adamson, que vemos en la siguiente, y Wolfgang Feist, que son dos científicos, un de Sweden y uno de Alemania, que establecen la Passive House Institute. Y con la definición que me parece la más amplia y correcta, es que favorece, una arquitectura pasiva favorece la utilización del sol y de las actividades de los habitantes, como respiran, como se duchan, como cocinan, como principales recursos de calorrefacción de la casa. Es la basis, crean así el Passive House Institute en Darmstadt, en Alemania, con una primera residencia acabada en 1990, que podemos ver en la aquí. Darmstadt, hoy en Europa, es una ciudad muy, muy importante en la Passive House Institute y en la experiencia de pasiva arquitectura. Y hay muchos otros edificios ahora en esta ciudad muy importantes experimentaciones aquí. Y ahora vamos a la historia es como eso ahora y
una pequeña, quizás, noticia, que en Europa del centro, es decir, Alemania, Austria, y Dinamarca, en estos países hay más de 10.000 edificios, más de 10.000, 15.000 ahora, edificios certificados pasivos, que es muy, 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 muy común en estos países. En Francia es una otra historia. Pero hablamos de principios técnicos ahora. Hay tres principios mayores. Para lograr los criterios técnicos que vamos a ver en la próxima diapositiva, primero es un amplio aislamiento, porque tenemos que protegernos del frío, y una estanqueidad la más buena posible del aire de la casa, del edificio, y también una ventilación con una recuperación de calor, un tratamiento de la ventilación completa mecánica. Y sobre este diapositiva, vemos el panel que se pone sobre las casas y edificios que son certificados, este signo que puede encontrar en los edificios certificados. Y los tres principios que hemos visto se traducen en cuatro criterios técnicos muy precisos que deben de ser logrados para obtener una certificación. Y el primer es que la calefacción debe de ser inferior a 15 kilowatts per hora per metro cuadrado al año. Es impuesto, no podemos ser 15,5, debe de ser máximo al 15, que es muy, muy, muy poco. Por ejemplo, en Francia, la totalidad de los edificios en Francia son al medio de 220 kilowatts. Cuando aquí hablemos de 15, es decir, el camino que se necesita hacer. Y segundo punto técnico es la energía primaria total, que debe de ser inferior también a 120 kilowatts hora por metros cuadrados al año, por todas las necesidades de electricidad, de calefacción, de electrodomésticos, la luz y todos los aparatos electrónicos. La estanqueidad, como le he dicho, también se mesura. Hay técnicas para hacerlo, que se pone la casa, el edificio sobre presión. Y sobre una presión de 50 pascal, se necesita lograr el nivel inferior a 0,6 volumen per hora, sin fugas de aire en el envolvente del edificio. Es muy, ¿cómo decir? No complicado, pero es necesario ser muy preciso sobre la construcción, durante toda la construcción, para lograr estos datos. Y también, que es un punto que quizás conocen mejor que nosotros en Europa, el sobrecalentamiento,
que es considerado en Francia más de 25 grados. Debe de ser menos de 10% de los días. Este punto añade un pequeño historia que he trabajado sobre pasivas de más de 15 años y antes, no me recuerda el año precisamente, pero no fue muy viejo, antes deberíamos construir una casa, un edificio pasivo con menos de 5 días al año con sobrecalentamiento, que pasa de 5 días a 10% de los días, que es una adaptación quizás con la calefacción global de la Tierra, pero está muy complicado antes, ahora es un poquito más fácil lograr a este dato. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo lograr a estos criterios técnicos? La Institute, Passivhaus Institute, establecía un archivo que presentó un solo página. Es un archivo, por favor, sobre la siguiente, ¿va a verlo? Sí, gracias. Y se llama PHPP, que es en inglés, hago en inglés, Passivhaus Planning Project. Es decir, es un software, un archivo como un Excel, que todos conocen Excel, con muchas, muchas páginas. Aquí es un ejemplo de un proyecto que sobre el cual trabajo y solo concierne las ventanas. Y es muy preciso. Debe de ser muy preciso sobre las características de cada ventana y de su orientación sobre los puntos cardinos, si no me falta la palabra, si son al norte o al sur, deben de ser le toman en cuenta en frente del norte o del sur en el sistema, en la software. Cada línea debe de ser cumplido por el conceptor pasivo, pero hay muchas células del archivo Excel que no pueden ser modificadas, que son fijadas, porque no pueden tomar la misma cantidad de caloría gratuita del sol al sur que al norte, especialmente en nuestros paralelos de 45 o 50 como en Europa. En Costa Rica es totalmente diferente, pero es solo para explicar que hay quizás 40 o 50, si me recuerda muy bien, páginas diferentes sobre todos los puntos que conciernen el bioclimatismo. Y veremos un poquito más allá este punto más precisamente. Y sobre la siguiente he ponido un dibujo que es en francés, pero todos pueden entender muy fácilmente. Es las pérdidas principales de caloría en un edificio
es por cientos que no son precisos, depende de cada proyecto. Es el interés de nuestro actividades, de los edificios que son diferentes cada vez. Pero más o menos encontramos estas cifras. Estas cifras es decir que tenemos que trabajar y diseñar el proyecto en tomar estas cifras en cuenta. Es decir que en Francia tenemos que protegernos de frío, como le he dicho. Por ejemplo, la primera semana de enero de 2021 fue menos 10 grados sobre bajo cero. Es decir, que tenemos que hacer como un termos, que quizás todos conocen este producto, que lo permite beber café. Que es muy bueno en Costa Rica, café caliente en un país frío y al opuesto beber una bebida fría cuando tienen calor. Y el principio es que una buena imagen de los principios de arquitectura pasiva. Amplio aislamiento, repito, y estanqueidad del aire, también, en termos es el mismo, pero ventilación es un otro problema, ¿de acuerdo? Es una imagen que puede recordarse, que es muy, muy fácil entender, pienso. Y aquí es una presentación de arquitectura pasiva teórica, y ahí vamos a hablar de un ejemplo que he diseñado y construido totalmente. Y tengo soy muy, muy contento vivir en él ahora. Podemos ver la siguiente. Sí, aquí. He diseñado una casa de un poquito menos de 300 metros cuadrados que valoriza el potencial natural local, que es muy importante para nosotros, que este ejemplo es dedicado. Podemos encontrar aquí. La concepción sobre los criterios fueron respetados, los criterios que hemos visto un poquito antes. Utilizamos el software PHPP y también hemos ponido dos criterios más que no están en la arquitectura pasiva. Son utilizar materiales biológicos y utilizar la inspiración de los amigos del Japón, que es Feng Shui, y también el número de oro, que quizás conocen también. Y hemos distribuimos las características de este proyecto sobre los cinco elementos. El primero, la tierra, que para valorizar esta tierra, para utilizar la mejor parte de ella, hemos decidido empezar a realizar un estudio detallado del suelo.
hemos tomado algunos días para testar la tierra, para ver qué podríamos hacer con esta tierra. Y es, me parece, la primera cosa que hacer cuando construye sobre un terreno. Y hemos identificado las redes terrestres de la tierra, que son alrededor de la tierra. He detallado ello en la siguiente, por favor. Y las redes terrestres y también la posibilidad de encontrar agua subterránea que puede influenciar o que puede ser utilizada, depende de las leyes, de las posibilidades del terreno local. Y hemos formado con esta tierra que contiene mucha arcilla, en aquí, fuera de París, y hemos formado miles de ladrillos de tierra cruda con un poquito de agua y de tierra y muchos textos para encontrar la buena solución. Y creamos también montículos paisajísticos para bajar la cantidad de camiones que envían la tierra al basurero. Y he ponido fotos de estas ladrillos de tierra cruda en la segunda parte, sí, al derecho, ve un gran plano sobre una y a la finición con estas ladrillas, con la finición que hemos hecho sobre la casa en interno, que es una materia muy interesante, muy interesante. En Francia no es posible construir con esos materiales para edificar edificios, sobre para llenar partes. Es por eso que veo que hay madera que sostiene el piso. Pero con experimento puedo decir que es muy, muy, muy duro y muy eficaz para construir aquí en Francia. Me pienso también que en muchas partes del mundo. Y también un otro elemento que utilizamos es la madera, que utilizamos la madera de bosques los más cercas, que son a 1 hora y 5 de coche de aquí, que la utilizamos para la carpintería tradicional con sin metal que lo asamblemos sobre el sitio y un suelo de madera sin clavos. Y también hemos hecho una guata de celulosa que forma un abrigo total alrededor del envolvente. Y nuestra investigación nos ha llevado sí, a poner un producto para tratar contra los insectos y los fungicidos sin productos derivados de hidrocarburos. Con plantas. Hay fotos de lo que podemos ver hoy. Y ningún ataque de insectos hemos visto en 10 años. La segunda también, gracias.
utilizamos madera local, lo más bella y noble, pero local. Y un elemento también es el importante en los cinco elementos, es el metal que hemos seleccionado un proceso innovador para la losa, que la losa siempre en Francia está sido con cemento y hay muchos puentes térmicos en los ¿cómo se dice? No sé exactamente la palabra en español, pero les longrines es los partes que dejan pasar los puentes térmicos, y aquí hemos encontrado una solución muy interesante para evitarlos. Y también hemos trabajado los barandillas con aluminio. Es una foto más. Y agua, el elemento de agua es muy importante sobre este proyecto, porque es simbolizado en los edificios por el cristal. Y hemos trabajado con vidrio triple. Las ventanas son todas en vidrio triple certificado Passive House, que permiten lograr un control del aire muy fuerte, y también al aislamiento de la envolvente. Y hemos también trabajado sobre las aguas residuales, que se depuran antes de su aplicación y pueden ser potables, que así estamos autosuficientes en agua. Es decir, que la autonomía hídrica es posible acerca de París, con confort normal y con riesgos nulos, porque hemos utilizado desde años sin problema de salud, al contrario. Y es un ejemplo de una ventana que no es fácil tomarla en foto, pero así. Y el último elemento es el fuego, que representa el electrodoméstico, que ha sido seleccionado para su clase de energía muy bajo consumidora de energía. Y también hemos trabajado sobre las ondas electromagnéticas, que son con los móviles, con los wifi, con las redes y ondas electromagnéticas que llegan a problemas de salud muy importantes aquí en Francia ahora, quizás en Costa Rica también. Y aquí protegemos los camas, las partes las más críticas de las ondas electromagnéticas. Y hemos utilizado una combinación de energía renovable, que vamos a ver un poquito más allá. Aquí es la cocina. Y después hay tres energías principales. La primera es paneles de solares térmicos sobre el techo. Segunda es un insertable de leña en la chimenea. Y también una recuperación, como he dicho al principio, de uno de los tres principios, una recuperación de calorías, perdón, sobre aire extraído. Es decir, que tenemos calefacción dentro y siempre en 90% de los edificios hechos en Francia, ahora, 90 soy muy
muy optimista, pero pienso que es 97 o 8 quizás, todas las soluciones de construcción en Francia hoy se ponen con una ventilación mecánica controlada, pero un simple flujo, que es decir que todas las calorías que pagan en los edificios van a extraerlas en las partes con agua y poner atrás, es decir, calentar el cielo. Y estas experiencias fueron reconocidas por la Green Solution Awards en 2017 en la categoría salud y confort. Así por ejemplo francés. Y aquí adaptación a Costa Rica, lo que hemos hablado con el señor Carlos Castro, que la adaptación a Costa Rica es un gran tema, muy interesante, que nos interesa mucho. Pero tenemos distintos climatos. Así, sobre la mapa del mundo, podemos ver las dos líneas arriba, que son más o menos Europa, y a donde encontramos los más edificios certificados de arquitectura pasiva, y las dos líneas abajo son las de su clima. Y antes de diseñar un proyecto de arquitectura pasiva, me parece que es importante empezar para mirar el bioclimatismo completo del lugar. En Europa del Norte, el sol de verano es casi en el zenit, pero el sol de invierno es muy bajo. Y utilizamos en Francia, si es posible, cuando es posible, árboles caducos, que así en el invierno dejan pasar el suelo y en verano se protegen la casa del sol. Es lo que explico. Y si queremos comparar o adaptar a Costa Rica, deberíamos encontrar un dibujo un poquito diferente. Perdón por la vegetación, que es solo lo que encontró en mi software. Pero esta vegetación debe proteger la casa, que no es caduca, que siempre hay vegetación muy luxuriante en su país y que deben de utilizarla al máximo para protegerse del sol. Que en diciembre, no pueden hablar de invierno quizás, pero en diciembre el sol es más arriba que en Europa y siempre toca. Es decir, que la protección debe ser de todos los puntos cardinales, del norte como del sur. Y así pienso que la doble pared ventilada es una muy buena solución. Y también apertura para que la luz penetra debe de ser orientada al más posible al norte, y utilizar la ventilación nocturna, utilizar la inercia también, la densidad de los materiales, etcétera, etcétera. Hay muchos puntos que desarrollar, quizás nos veremos
una vez próxima para desarrollar este punto más. Y para una conclusión, como le he dicho, nuestras competencias, saber hacer, son europeo y queremos adaptarlo a su país, sus problemas, porque nos interesan mucho compartir y intercambiar con vosotros. Trabajamos, he ponido aquí algunas fotos de un proyecto que, sobre lo cual trabajo, que es la modernización de una de las más grandes estaciones de trenes en París. Y trabajo aquí por la SNCF, que es el nombre de la empresa que se trabaja sobre los transportes ferrocarriles en Francia, pero también conexión sobre toda Europa. Y los ferrocarriles en Francia son muy, muy desarrollados. Y es la primera de Europa, pienso. Y así, por ejemplo, trabajaremos sobre la posición de escaleros, de desplazamiento del corazón de la estación eléctrica y fibra y video y todos puntos muy técnicos y coordinamos estos trabajos. También hemos trabajado sobre proyectos más tradicionales en Francia, que son proyectos de construcción importantes de 150, 100 viviendas. He ponido algunos ejemplos. Aquí trabajemos como un conductor técnico y económico para lograr el presupuesto del cliente. Y como he dicho antes, trabajemos con más grandes empresas en Francia, como Dumais, también que es un multinacional que pertenece que a Vinci, quizás algunos conocen, o Bouygues Immobilier, algunos muy grandes empresas en Francia que en una colaboración con su país podrían ser muy interesante tener estas competencias, estén poder para ayudar, si es posible ayudar, o al mínimo compartir. Aquí algunos de ellos. Y también trabajo con la universidad, una grande universidad aquí, Gustave Eiffel, y a la este de París, o el CNAM, que son con ingenieros de todos sectores. Y aquí he presentado mi equipo de jóvenes, también que son muy interesados a intercambiar. Y hay uno de ellos que ha hecho una acción en África, en Togo, para implementar soluciones prácticas con materiales locales y baja tecnología en orden de facilitar la recorrida de agua y de plantación de semillas. Y dentro de 198 países, parece que Costa Rica es uno de los líderes de la protección del medio ambiente y le ha incluido, me parece también, en su constitución que nos reservamos la exclusividad de nuestra actividad a su país. Queremos difundir nuestros conocimientos y colaborar. Y hemos empezado con el Colegio de Ingenieros de Costa Rica, un proyecto que llamó PLEB, que en francés
tiene significación. Pleb se significa población. Y el acrónimo significa pasivo, local, asequible, inclusivo y biológico. Y aquí estamos preparando con Robenes también un proyecto de construcción de una vivienda geodésica con materiales locales, autoconstruida, barata, duplicable. Si les interesa participar, nos parece muy interesante que compartamos y contactanos en nuestros última diapositiva. Puede encontrar todos los direcciones y números, o puedo dar la dirección postal. Si vienen en visita en París, estaré feliz y muy contento de colaborar. Así, para mí, si todos me han muy bien entendido. Que son 46, perfecto. ¿Abrimos el espacio para consultas? Sí. Podrían ser consultas más tarde por escrito, como los quieren. Sí, también pueden colocar las consultas, enviármelas en el correo electrónico. Sí. Y yo con gusto se las comparto a Manuel. De acuerdo, ningún problema. Hay personas, sí. Fue demasiado claro que no hay cuestión. No es posible. No puedo imaginar eso. Pero ningún problema si queremos que compartamos más tarde por escrito, que algunas personas quieren precisas o evidencias, no hesitan. Excelente. Sí, aquí don Fabricio Mora nos coloca en el chat. Dice, buena síntesis de cómo funciona el recorrido solar. Lo tiene más claro que muchos arquitectos nacionales. Recorrido solar, es decir, recorrido solar de los paneles térmicos. O recorrido solar utilizando el sol con un recurso gratuito de energía. ¿Qué se refiere, don Manuel, a cómo sintetizó el movimiento del sol a lo largo del día y de las épocas para utilizarlo en todas esas cosas que se está diciendo? Es decir, sí, muy, muy interesante. Es decir que en concernente la Europa y tenemos más problema con el frío que con la calor. Es decir que la orientación del edificio, cuando es posible, es el bioclimático. Es decir que el bioclimatismo nos indique utilizar máximo sol. Es decir que al sur vamos a poner mucho más ventanas, más o menos 60% de la superficie de todos los muros al sur son ventanas. Y al contrario, al norte es muro, ¿cómo se dice? Sin ventana. En mi ejemplo, hemos tratado el norte con una zona tampón, con una zona técnica, con una zona la coche, ¿cómo se dice? No me recuerdo la palabra, pero entiende. Son zonas al norte que ponemos al norte y al sur ponemos las zonas de vivienda. Y también, no he explicado eso, pero es muy importante, tenemos que utilizar los puntos cardinales el más que es posible. Es decir, que
en Europa, la mañana, el sol viene de este. Es decir, que en esta parte vamos a poner la cocina y las camas de niños que se levantan con la cruza del sol, con el empezamos de la cursa del sol, del día. No cursa del sol, es la tierra que torna, pero todo me entienden, pienso. Y sí, es el principio. Y más hemos utilizado paneles solarios térmicos, que así es una que es un ¿cómo se dice? Es una pequeña parte de la energía necesitada para calentar el edificio cuando tenemos 15 días sin sol o sin en los entre el invierno y el verano, los equinox es parte a donde la paneles térmicos es muy interesante, porque si es frío, no sol, pero si es frío afuera, también el sol toca los paneles y agua, que es el mejor vehiculador de calorías, mucho mejor que el aire. Y la agua utiliza en un torno y va a calentar un balón, ¿cómo se dice? Un recipiente, un globo. Un recipiente es grande de agua, y la agua calentada por el sol afuera, que es muy fácil hacerlo en su país que tiene mucho sol, para obtener agua caliente gratuita. Es muy, muy, muy fácil hacerlo, porque aquí, con este sistema, que son solo 10 metros cuadrados de paneles, no es mucho, nos permite calentar 60 a 70% de los necesitos de agua caliente de la casa. Y en Costa Rica pienso que es muy fácil obtener 100%. Muchas gracias, don Emanuel. Tenemos otra consulta de don Carlos González. Información de características térmicas de los materiales comunes de construcción. Información técnica de materiales, es decir, la conductividad, la densidad. Sí, creo que sí. Por los aislamientos, los productos materiales de aislamiento, hay en Francia un panel del más eficiente, más caro y más generativo de energía para producir, que es poliuretano en Francia, que es 0,022. Por los que conocen la conductividad, y poliuretano es muy químico, que si hay un fuego, las personas mueren de los gases que de estos productos, pero es muy eficaz y es utilizado en sitio a donde hay demasiado sitio para poner un aislamiento diferente. Y al otro lado, el menos caro, más barato, más fácil de encontrar, y que son, ¿cómo se dice? ¿Déchets, Carlos? ¿Recurso? No.
recurso de agricultura que es muy barata, pero que es menos eficaz, que es paria, que empieza a utilizar en Francia mucho más, pero él es 3 veces menos eficaz que poliuretano, es decir, es 0,064. En Francia hemos hace 4 años hemos establecido reglas muy precisas para utilizar paria. Y aquí es muy, se desarrolla mucho. Es la conductividad. Es un primer. Mi utilizo celulosa, que es más o menos 0,04, que como 80% de los aislamientos son entre 0,04. 36, 35, 37, 42, pero más o menos es el mismo y que se toca centímetros de diferencia. Y PHPP permite utilizar este software, Passivos Planning, Planning Project, este software permite seleccionar en función de la conductividad, pero también de la, del poder calor, ¿cómo se dice en español? El poder de calorificación, de calor del producto, de la densidad del producto, que todos estos datos permiten también hacer una inercia, utilizar la inercia, es decir, recorrer las calorías, tiempo, suficiente largo tiempo para que la, el material le deja las calorías dentro de la casa más tarde posible. Es decir, que tiene las calorías cuando hace mucho calor y la densidad y la inercia que da la caloría en, dentro del material y las deja en la noche dentro cuando el clima es más frío, la deja en la casa hasta 12 horas más tarde. Es decir, pues 12 horas más tarde la calor entra en la casa. Es la densidad y inercia. Y después, si toca los materiales, tiene que entender que si considera la energía necesitada para producirlos, todos los aislamientos vegetales son mucho más eficientes. Perfecto, muchísimas gracias al arquitecto Manuel Lafalle. Tenemos un par de consultas que se las enviaremos vía correo electrónico para que nos pueda contestar por ese medio a los participantes. Queremos agradecerles a todos los personas que se conectaron el día de hoy a la charla y si no había más consultas, damos por finalizada la conferencia de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, don Emanuel. Sí. Don Emanuel, ¿sabe qué? Tenía que hacerle una pregunta ahora. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego. También recordarles antes de salirse de la aplicación que nos ayuden a llenar la encuesta. Perdón, Carlos. No, a los participantes, don Emanuel, que nos ayuden a llenar una pequeña encuesta de la charla.
Hasta luego.